Buenos días, señoras y señores. Buenos días, buenos días. Bendigo el bien. Bendigo el bien y todas sus naturalezas, deseándote mucha, pero mucha buena vibra. El día de ayer comenzamos este maravilloso mes, deseándote mucha, pero mucha prosperidad. Hoy es 2 de diciembre y honramos a la sabiduría del ángel del buen consejo. El ángel del buen consejo, el ángel del consejo. Así que te deseo toda la buena vibra del mundo. Te deseo toda la mayor riqueza del mundo. Sin más preámbulo, comenzamos. Gracias a las personas que participaron anoche. Gracias a las personas que están ayudando al canal. Gracias a las personas que están aportando al canal. Gracias. Créame, ayer no fueron 21 personas, en total fueron 67 personas que me dio chance para poder escribir las peticiones. Durante 21 días estaré haciendo las peticiones. Vamos con los amigos y amigas. Vamos con los amigos y amigas del signo de Aries. Pastos, el sumo sacerdote. Mira, cada vez que tú sales de tu casa, cada vez que tú sales de tu casa, contigo caminan ángeles de luz que te están protegiendo. Contigo caminan ángeles de luz que te están protegiendo. Y te voy a decir algo también a ti, Aries, que tienes que tomar en cuenta. Hay mucha gente malagradecida. Hay mucha gente a quien tú le das lo mejor que tienes. El amor que tú le das, que tú le expresas. El cariño que tú le expresas, el sentimiento que tú le expresas. Y lastimosamente, esa persona mal te trata. Hay una frase de un sabio que dice: el malagradecido es malagradecido. Y tarde o temprano la miseria le recuerda lo malagradecido que fue. Y tarde o temprano necesitará de ti, de tu ayuda, para que tú nuevamente le puedas dar el apoyo que esa persona necesite. Vas a vivir del mal agradecimiento por parte de una persona a quien tú ayudaste, a quien tú apoyaste, a quien tú respaldaste. Entonces, cuando tú sales de tu casa, contigo caminan ángeles de luz, contigo caminan ángeles de luz, y esos ángeles de luz que caminan contigo son seres especiales, son seres espirituales. Oros está diciendo: usted no ha estado durmiendo bien. Usted no ha estado durmiendo bien. Tú tienes pensado agarrar carretera. Tienes pensado hacer un viaje largo. Ten mucho cuidado. Descansa las horas prudenciales para que no te duermas en plena autopista. Descansa tu tiempo normal para que no te duermas en las autopistas. Oros, la carta del loco. Hay una promesa que tú vas a cumplir. Hay una promesa que tú vas a cumplir. Hoy, aunque usted no lo crea, a usted se le aparece un ángel terrenal que te va a cambiar la vida, te va a dar la fortaleza que necesitas para salir adelante. Y aquí mis muertos dicen que hay una persona que va a llegar a tu vida, que te va a ayudar a nivel económico, que te va a ayudar a nivel profesional, sobre todo te va a dar el amor que tanto necesitas. Vas a vivir una experiencia religiosa de tu agrado. Veo que vas a hacer una misa de investigación espiritual. Va a haber una celebración para agradecerle a tus santos todo lo maravilloso, todo lo especial que tú le has dado. Usted está preso del pasado. Usted está presa del pasado. No te aferres a situaciones que lo que hacen es empañar tu paz y tu tranquilidad. No te aferres a situaciones del pasado que lo único que hacen es atrasarte. No te aferres a situaciones del pasado que en vez de aportarle sentido a tu vida, lo que hacen es minimizar el éxito, el triunfo y la prosperidad. Tú quieres tener dinero, tú quieres tener prosperidad, tú quieres tener ganancia, tú quieres tener abundancia. Bastos, la reina de copas, vas a romper una sociedad. Tú vas a descubrir que alguien estaba a punto de hacerte una trampa, una estafa, y la vas a descubrir.
Tú vas a marcar un antes y un después en tu vida. Vas a fijar una posición. No estás de acuerdo con algo. No estás de acuerdo con algo y no vas a permitir que alguien te imponga absolutamente nada. Veo que vas a comprar unos equipos, unos materiales, unas herramientas para hacer ejercicio en tu casa, para hacer ejercicios en tu hogar. Veo que estás apegado a una persona, pero vas a tener como unas ciertas palabras con ella o con él y vas a sacar tu lado negativo o tú vas a sacar el lado negativo de esa persona y está, lastimosamente esta persona se vaya arriba a ti. Te voy a decir algo. Estas cartas hablan de mal agradecimiento. Lo vas a vivir. Y lo vas a vivir de personas. Tú vas a hacer todo lo humanamente posible para darle lo mejor a esas personas. Y harás todo lo que sea necesario por esa persona. Y te va a pagar mal. Va a hablar mal de ti. Te va a poner por el piso. Entonces usted tenga mucho cuidado, amiga, amigo, del signo de Aries. Tenga mucho, pero mucho cuidado, amiga, amigo del signo de Aries. La parte de tu salud. Veamos tu salud. Bastos, bastos, la carne, los huesos. Cuidado con resbalones, caídas. El Señor te ampare. El Señor te cubra con su manto. Pídale al ángel del buen consejo, al ángel del consejo, para que te pueda, para que pueda llegar alguien a tu vida a darte las mejores palabras que sirvan para que tomes las mejores decisiones. Recuerda, hoy usted va a tomar la segunda vela, la segunda vela. Ya usted hizo la limpieza en su casa, ¿verdad? Con las hierbas, hierbabuena, eucaliptus, albahaca. Y yo les hablé a ustedes de pino, hojitas de pino. Y esa la machuca o la ripea. Y con ello prepara un zumo con que va a bañar, va a lavar su casa, va a limpiar su casa. O, y también se va a bañar usted. Porque en la parte de la salud, estás estresándote demasiado. Estás estresando demasiado. Has estado un poco complicado, un poco complicada a nivel del estrés y la ansiedad. En la parte económica, aunque el dinero no lo es todo en la vida, no solamente de pan vive el hombre, aunque el dinero no lo es todo en la vida, usted, amiga, amigo del signo de Aries, del cielo le va a caer una cantidad de dinero. Lo que te puedo decir, saca de tu vida lo que no sirve. Aparta a la gente vividora de ti. Aparta a la gente complicada de ti. Quita de tu vida a las personas que no merecen estar a tu lado para que el dinero te rinda, el dinero te alcance y puedas tener un equilibrio entre lo que gastas, lo que recibes y sobre todo lo que guardas. En la parte de tu trabajo, en la parte de tu trabajo, veo que tú te vas a conseguir una persona. Tú te vas a conseguir una persona que te va a ayudar a que usted encuentre un empleo, a que usted tenga un empleo. Y además, te lo vengo diciendo, están comenzando los 21 días de la riqueza, del bienestar y de la fortuna. ¿Qué dices? Quítate, quítate cualquier estorbo, problema, dificultad que tengas encima. Hay personas que no suman, sino que restan. Y en lo laboral, no tenga a personas flojas que no hacen nada y no son constructivas en tu vida. No son nada constructiva en tu vida. Usted quiere prosperar, quiere dinero, quiere estabilidad económica, quiere abundancia. Hágase un análisis, hágase una introspección para determinar si usted está bien organizado o no está bien organizado. En el amor. En el amor, tú estás casado, casada con tu pareja. Deje de venderse.
deje de ofrecerse. Por ejemplo, no, que mi esposa es espectacular. Cocina, lava, plancha, y hermano, me hace esto espectacular. No vendas tu tesoro. Si tú vas a hablar de tu pareja, a nadie le interesa si lava, plancha, cocina, come, no, o hace la cosa rica o no. ¿Me explico? Estás vendiendo tu relación sentimental. Estás dando cabida a los demás a que se metan en tu vida. Estás dando pie a los demás a que se introduzcan en tu vida. Y después no vas a tener derecho. ¿Cómo decirle? No te involucres, no te metas, porque usted le dio cabida en su relación. A las personas que llegan nuevas a tu casa, tú tienes que ser recelosa, receloso, cuidadoso, cuidadosa, para no cometer un error que te lleve por el camino de la locura. Entonces, en la parte del amor, veo que tú vas a consolidar tu relación amorosa, pero no vendas a tu pareja. O sea, no vislumbres a los demás sobre tu pareja. No hables ni mal ni bien. A nadie le interesa tu relación sentimental. ¿Por qué? Porque le estás dando cabida a los demás o a que piensen mal o a que se le despierte el instinto humanoide o que simplemente te propicien una ruptura o una separación sentimental. Solteros, oros. Oros. Sea selectivo con sus amistades. Sea selectiva con sus amistades. A todo el mundo no se le da cabida en su casa. A todo el mundo no se le da oportunidad en tu vida. Entonces, aquí te está diciendo, en la parte del dinero de los solteros y solteras, vas a sentir un escalofrío en horas de la noche. Vas a presentir que algo no está bien. Vas a presentir que algo no está correctamente bien. Veo también que hay una persona, hay alguien que va a escuchar una conversación tuya, va a intentar manipular a alguien para que haga algo que le estás pidiendo, algo indebido, pero pueda que quede al descubierto. Vas a tener un presentimiento, vas a tener una presión en el pecho y en pocas horas vas a recibir una noticia que te va a hacer sentir inestable, pero sobre todo algo que te pueda preocupar. Hay algo que pasa en tu casa, que cada vez que llegas sientes una energía, sientes algo. Es más, hay un hecho insólito hasta con los bombillos, los aparatos eléctricos. Veo que vas a hacer un viaje donde usted va a recibir un dinero. Hay una propuesta de estudio, la culminación de una carrera. Divorciado, divorciada. Hay una persona vestida de blanco que va a llegar a tu casa con una propuesta bajo el brazo. Y esta persona te va a hablar de asuntos a nivel religioso, a nivel espiritual. Y te va a tocar el tema de tu familia, de tus hijos, de tus seres queridos. Veo que aquí usted no puede confiar en todo el mundo que llegue a su casa. Hay alguien que piensa que porque tú estás divorciado, divorciada, estás buscando a alguien en tu vida o que estás pensando abrirle los brazos a alguien para que se arrime a ti, viudo o viuda. Hay un dinero que te va a llegar por parte de tu familia, divorciado o divorciada. Vas a hacer un negocio que te va a generar renta. Vas a tener un sentimiento con alguien, pero no de pareja. Y hay como que alguien que va a querer como coquetearte, como ilusionarte o quizás tal vez enamorarte. Señoras y señores, ya regreso. Amigas y amigos del signo de Tauro, hoy le pedimos al ángel del consejo, representativo al signo de Tauro, pero abarca cada uno de los signos del zodíaco. Ya regresamos.